Hacer un homenaje es interesante desde mi punto de vista, hacer un homenaje también a la labor que ha hecho un medio de comunicación que ha recuperado un tema que había sido enterrado junto con los muertos que ocasionó ese asalto. Venga, hace cinco meses. Empiecen ustedes hace ahí cinco cuerpo meses. A cuerpo. Hace cinco meses y entonces un medio de comunicación, en este caso un medio de comunicación extranjero, la BBC, un medio de comunicación pública, ha levantado un tema que para políticamente no, ya no tenía ninguna consecuencia para este gobierno y desafortunadamente para el ministro Marlaska, pues le ha estallado las manos a consecuencia de la investigación que puede ser una investigación orientada, definida, pero sin duda alguna una orientación que es valiosa en la medida que destapa la mentira y la ocultación que ha tenido este gobierno. Este gobierno que, como las palabras del ministro decía, que es un gobierno que defiende fundamentalmente los derechos humanos, pues evidentemente en este caso le ha ocasionado una situación absolutamente lamentable, con 23 muertos según oficiales, 23 muertos oficiales, pero más de 70 desaparecidos según las fuentes que barajan determinadas organizaciones no gubernamentales, incluso la BBC. Yo estoy totalmente de acuerdo con, sorprendentemente, estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos en el sentido de que es muy difícil sobre el terreno actuar ante una situación tan tan alarmante, tan incontrolada como son 2.000 inmigrantes bajando las laderas del monte Guruguru intentando saltarlo. 200 se subieron a la verja, 200 se cayeron, empezaron a haber amontonamientos, aplastamientos, inmigrantes asfixiados, y eso en un primer momento sobre el terreno, que te quiero recordar, había solamente 5 guardias civiles, 4 números y un cabo de la Guardia Civil. Es absolutamente no puede definir, o sea, no tienen capacidad ni